Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la sintonía. El programa del día de ayer, donde hemos conocido la lógica del enemigo, ha sido bastante impactante. Agradecemos mucho por las llamadas, agradecemos mucho por los comentarios que nos han hecho llegar. Y sí, efectivamente, lo vamos a hacer con regular frecuencia. Vamos a poner material que nos llega del extranjero para que conozcamos la realidad vista desde los propios ojos de ellos, no la realidad que nosotros vemos. Aunque claro, hay momentos como este donde nuestros países hermanos latinoamericanos están viviendo situaciones, desde situaciones críticas políticamente hasta situaciones que han sido parte de un proceso natural. Ahí tenemos a Perú sufriendo, Colombia recientemente, nuestras sentidas condolencias para ambos países. Y por otro lado, desde el punto de vista político, situaciones límites que están afectando al Paraguay, que están afectando a Venezuela y que están afectando también, bueno, al Ecuador, no tanto crítico, pero sí por lo pronto mucho que debatir. Ay, la política pareciera que fuera también un pequeño tsunami que golpea a los pueblos. El día de hoy vamos a hablar de tres países, del Paraguay y su determinación social de no permitir una reelección del presidente, de Venezuela y lo que ha significado esa decisión de su asamblea y de su tribunal, y también vamos a hablar, ¿por qué no?, del Ecuador y las elecciones. Para ello doy la más cordial bienvenida a Álvaro del Pozo. Él es abogado, pero además es diplomático de carrera, lo cual nos ayuda a entender muchos temas. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días, un gusto estar contigo como siempre, hoy día compartiendo con Frank en la mesa, así que creo que vamos a tener una charla interesante. Cierto, larga, interesante, politólogo, experto en temas internacionales. Gracias, Franklin Pareja, por estar acá. A ti las gracias, querida Berito, y como siempre un cordial saludo a Alvarito. Y bueno, aquí vamos a tertulear, yo creo que a gusto. A gusto, sí. Y oye, y qué pena, estamos como con una época dura para los latinoamericanos, ¿no? En general, tanto de temas naturales como de temas políticos. Quiero arrancar con lo que ha sucedido primero en Venezuela, podemos ponerlo un poco en antecedentes. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué fue lo que sucedió? Luego de esa explicación, me voy a permitir ir a una nota de la OEA, que ayer tomó una determinación. Pero, Franklin, ¿qué pasa? ¿Lo quieren voltear a Maduro? ¿Lo quieren mantener a Maduro? ¿Ya se cae de tan Maduro? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Y por qué la participación del tribunal para poder ponerle un freno, pareciera, a lo que es la Asamblea? Yo creo que este problema que se ha suscitado con el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es nada más que el corolario de una acción sistemática de un gobierno del señor Maduro que no ha reconocido ni ha aceptado las facultades de la Asamblea Legislativa venezolana, porque ese espacio estuvo cooptado durante prácticamente 17 años y al llegar a casi al 18º año han perdido rotundamente el control de la Asamblea Legislativa, que fue suya mucho lo tiempo. Cual en principio te da una señal de que la población ya está agotada con el gobierno chavista, sí. Está agotada con las políticas erráticas, está sintiendo en carne propia una crisis económica lacerante, está sintiendo que la inseguridad ciudadana ubica y coloca a Venezuela como uno de los países más inseguros de la región. Antes estaba Honduras y Salvador primero, ahora Venezuela está primero. También ya se está sintiendo que en el vecindario los países hermanos ya tienen una relación fraterna, pero crítica. Antes era muy corporativo el apoyo. Y no necesariamente hay que pensar que esto es el fin de los gobiernos progresistas, yo no comparto esa idea, porque creo que en realidad estos neopopulismos son tanto de izquierdas como de derechas, no y que se diferencian en alguna medida quizás por su ubicación pendular, es decir, en el péndulo ideológico, pero en sus acciones no son tan diferentes, ¿no? Ya, pero Franklin, yo quiero hilar más finito todavía, ¿no es cierto? Porque aquí hay un tema. ¿Venezuela es presidencialista o parlamentarista? Presidencialista. Presidencialista, lo que significa que el Parlamento no puede definir sobre lo que va a suceder con el presidente. Tú me estás explicando que el pueblo ha decidido votar y ha puesto una presencia importante de la oposición en la Asamblea, o sea, en el Parlamento. El pueblo también pues definirá que este señor
Maduro se vaya, pero no la Asamblea. Y en este caso ha sido la Asamblea y el Parlamento el que ha querido ya desconocer y retirarlo a Maduro. Sí, pero hay que ir un poco más atrás. Dime, por favor. Lo que sucede es que la Asamblea Legislativa, desde el momento en que ha sido controlada por voto soberano, en su mayoría, en sus dos tercios, prácticamente pasa a ser en una correlación de fuerzas opositora. Sí. Durante todo ese tiempo, quien realmente ha desconocido las facultades y las resoluciones y determinaciones de este espacio supuestamente independiente de este poder, ha sido el Ejecutivo. Y quien le ha usurpado funciones, sí, y en algunos casos ha... Por decreto ha trabajado, ¿no? Claro, ¿también? Maduro ha trabajado por decreto, uh-huh, pero que además quien ha desconocido las atribuciones y ha frenado, uh-huh, ha sido el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso el órgano judicial. Correcto. O el Poder Judicial. ¿Qué sucede? Que en más de 47 oportunidades ha habido desconocimiento a leyes que ha emitido, en este caso, la Asamblea Legislativa. Mecanismos como, por ejemplo, la rendición de cuentas debían ser hechas ante la Asamblea Nacional. Otros ejercicios como, por ejemplo, la aprobación de créditos externos o líneas de créditos han sido también uno de los móviles por los cuales probablemente se ha ido cesando o se ha cesado en este momento. Entonces, no se puede hablar de que Es una batalla por ser entre un ambos. Estado presidencialista, el presidente tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Porque el principio de la democracia se basa pues en los pesos y contrapesos, y el momento en que perdió el control político de la Asamblea Legislativa el régimen de Maduro, que es la sucesión de Chávez, prácticamente aquí ha habido un desconocimiento, un ostracismo, y has tenido una asamblea fantasma. Claro. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque estos poderes que son independientes, individuales, y cada uno debería tener su peso específico, no se están logrando encontrar, pero además se están haciendo la guerra mutuamente. No conozco bien la Constitución venezolana, pero al tribunal le da la potestad de hacer lo que hizo con los asambleístas, y los asambleístas tienen la potestad de poder querer remover al presidente. A ver, en este escenario que tú planteas, Verónica, para entenderte, veo una línea tuya donde trata de establecer que la Asamblea Nacional, uh-huh, ha tratado de restarle poder, incluso retirarlo del mando a Maduro. Sí. Por lo menos lo que se ha visto desde esta nueva configuración de la Asamblea, y ahí coincido con Franklin, obviamente ha habido un nuevo posicionamiento político, donde la oposición ha ganado, donde supuestamente la democracia rinde su mayor tributo a la soberanía del pueblo, donde es el Parlamento. La Asamblea Nacional es donde radica la soberanía del pueblo, ¿verdad? Uh-huh. La representación, etcétera, etcétera. Entonces, la Asamblea ha tratado de propiciar un referéndum, el mismo que ha sido anulado por el propio Ejecutivo, luego por la Corte Suprema, lo que decía Franklin. Es decir, tenemos que ver, más bien dicho, en Venezuela, que el Poder Ejecutivo está tratando de mermar, y en este último caso, en el último fin de semana, casi anular las funciones constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Me estarías diciendo, el Poder Ejecutivo acompañado del Poder Judicial. Ambos dos están queriendo anular. Exactamente, y la Defensoría. ¿Pero y casi por todos los poderes? ¿Por qué, pues, Álvaro? Por supuesto, porque la presencia de un parlamento opositor rompe un hábito que han tenido estos regímenes de mayorías absolutas, sí, y de acuerdo, dos tercios. Uh-huh. Por lo tanto, hay un elemento básico acá. Por ejemplo, el Ejecutivo y la Corte Suprema están retrasando se produzcan elecciones regionales. Uh-huh. Ya se deberían haber llevado y las han venido retrasando, porque eso va a configurar otra vez un nuevo escenario político donde no se necesita ser un pitonizo ni un adivino, uh-huh, para saber que las nuevas fuerzas opositoras van a atribuirse nuevos espacios de poder. Uh-huh. Lo más preocupante de Venezuela es que no hay una independencia de los poderes. Absolutely. Esa es la palabra clave, y eso ha dado como escenario la ruptura del orden constitucional. Uh-huh. Y por eso hemos tenido que pasar a la OEA, una instancia regional, porque si no estaríamos ante esta presencia, y lo que se ha revocado incluso los actos del fin de semana de la Corte Suprema, se han arrepentido porque la ola de protestas internacionales iba a ser muy fuerte, y quizá era un error
político de Maduro que le iba a costar realmente una salida muy precipitada. Y muy fea, ¿no es cierto? Yo escuché, y es que eso también me sorprende, como cuando empiezan a argumentar, yo escuché, gracias a CNN, que todavía podemos ver aquí, gracias sí, afortunadamente, entonces vi en CNN cómo el representante del tribunal anunciaba, y me recordó tanto la vida política, que es así exactamente, anunciaba que en este caso ya tendrían nomás que trabajar con los suplentes. Cuando sabemos que se anula a los titulares, se empieza a negociar con los suplentes y esto sí se les puede torcer el brazo para que ejerzan. Y me sorprendió y sí, me asusté un poco de ver que de repente llamaron un golpe. ¿Se puede denominar eso así? Depende. A ver, técnicamente un golpe de Estado es la ruptura del Estado de Derecho y generalmente es el derrocamiento del régimen establecido, y los golpes de Estado no se dan por policías, no se dan por organizaciones sociales, ni se dan por grupos civiles, generalmente son los ejércitos o las fuerzas armadas. El gobierno venezolano es un gobierno cívico-militar y en este momento el poder del señor Maduro radica en una fracción del ejército, ya no en la totalidad del ejército o las fuerzas armadas. Por eso mismo ya tienes un gobierno sumamente debilitado desde adentro, no desde afuera. Segundo, ya no tienes los astros alineados en tu favor como tuvo Chávez, y lo que ha heredado Maduro, en esto hay que ser también crítico con, y además honesto. Maduro ha heredado un país descalabrado de Chávez, ¿eh? No te vayas a pensar que Maduro es el artífice de este descalabro económico. Ya Maduro ha heredado un descalabro de las políticas sociales irresponsables en muchos casos, a tal punto que un país inmensamente rico hoy en día tiene una deuda externa casi impagable, y una de las razones por el cese de la Asamblea Legislativa podría ser para que Maduro en este tiempo de una asamblea cesante pueda aprobar créditos externos y además hacer o gestionar la posibilidad de inversiones de una petrolera rusa o petroleras de otras para tomar paquetes accionarios de lo que es precisamente las empresas mixtas que tiene Maduro. ¿Qué es lo que necesita Venezuela? ¿Qué es lo que necesita el gobierno venezolano en este momento? Necesita liquidez, es decir, necesita introducir. Pero para cerrar la idea, querida Verónica, fíjate. Pero lo está haciendo casi vendiendo el país un poco, ¿no es cierto? No tanto, pero se nota que es un gobierno que está con números rojos, lo cual hace inviable su sostenibilidad futura si es que no soluciona primeramente su crisis económica. Porque no es la política la que sofoca la economía, es la economía la que sofoca la política. Seguro que sí. Y una crisis humanitaria deviene precisamente, fundamentalmente, de un problema de naturaleza económico. Por eso, la Asamblea Legislativa, el momento que se ha posesionado, no ha podido ejercer sus atribuciones ni sus facultades. Okay. La cooptación de los otros poderes ha generado que el régimen de Maduro sea todavía mucho más autoritario, porque cuando vas perdiendo poder, te vuelves más autoritario. Pero ahora el autoritarismo viene acompañado casi de una actitud tiránica, porque ya no te condueles de tu población. Entonces, la única solución que se está barajando a nivel continental es que aquí tiene que haber unas elecciones que diriman un cambio de régimen, porque Maduro se encargó de paralizar y cooptar el referéndum el año pasado. Bueno, pero no quedó ahí, sino que en la OEA se hicieron varias alocuciones y bueno, ya Álvaro nos explicará lo que sucedió en nuestra Organización de Estados. Vamos a ver, por favor, porque Bolivia ha denunciado un golpe a la institucionalidad. Vamos a verlo. Y hoy, verdaderamente, la posición que tuvo el presidente Chávez ha sido completamente subvertida por sus delegados aquí presentes, como su legado político e histórico. Gracias. Señor secretario, quiero reconocer la presencia del vicecanciller don Alejandro Solano, que nos ha acompañado hasta el final de esta sesión. Quiero reconocer que todas las expresiones hechas en este periodo de expositivo son valiosas para que los 23 miembros de este consejo que hemos cubierto esta sesión
estemos claros de las nobles intenciones del Consejo y de la organización para con el futuro de todos y cada uno de nuestros países. Agradece que habrá un interés, ha habido un interés del mundo del cual son parte los distinguidos comunicadores sociales que nos acompañan, a quienes reconozco su paciencia y sus esfuerzos en lo difícil que es estar pendientes de algo que no ocurre, pero que ha ocurrido y que tiene las mejores intenciones, y han podido recoger las nobles opiniones de todos los que me han precedido en la palabra. Gracias. Simplemente he asumido una responsabilidad en la que creo de conformidad con el derecho internacional, y les deseo lo mejor a todos y deseamos lo mejor para Venezuela. Se cierra la sesión. Justamente el día de hoy en la OEA se ha perpetrado un golpe institucional, se ha desconocido la presidencia de Bolivia y se ha instalado un consejo permanente sin la presidencia de Bolivia y sin la vicepresidencia de Haití. Lo que está sucediendo es que es una grave situación, tomando en cuenta que se han desconocido todas las normas de la organización, porque la normativa de la organización establece que el presidente solamente puede ser reemplazado cuando está ausente o cuando está impedido de dirigir las sesiones. En este caso, el presidente no estuvo ni ausente, no estuvo ni impedido de dirigir la sesión. El presidente estuvo dentro de los edificios de la OEA, justamente reunido con otro grupo de países hermanos. Y en esa situación es que se ha desconocido tanto al presidente como al vicepresidente de este Consejo Permanente, al presidente de Bolivia y al vicepresidente de Haití. Nosotros denunciaremos ante todos los organismos internacionales, porque no puede ser que un organismo interamericano que dice promover la democracia, que dice respetar el Estado de Derecho, hoy, con la interpretación sesgada del secretario de Asuntos Jurídicos, reemplace al presidente por el embajador más antiguo, ya que solamente la normativa es muy clara. El presidente puede ser reemplazado siempre y cuando no esté en sede o esté impedido de asumir las funciones que le corresponden. Ay, Álvaro. Bien. Explícanos, por favor. Bien. Nosotros ya sabemos desde hace mucho tiempo que la OEA ya ha incorporado el tema de Venezuela a partir de una crisis económica, política, social y humanitaria para que sea tratada en el seno del Consejo Permanente. Han habido dos intentos muy claros de tratar de abordar el tema, dos intentos que, diría yo, no supieron darnos resultados efectivos y concretos, ¿verdad? Correcto. Un poco había de manera paralela un diálogo iniciado por UNASUR, a partir de los presidentes Zapatero, Torrijos, okay, y Fernández, ¿verdad? Uh-huh. Que también ha fracasado, y hay que decirlo, no nos, okay, ha dado ningún, okay, resultado. Okay. Entonces, el fin de semana se dieron los acontecimientos, sí, de manera contundente, los exabruptos que tuvo la Corte Suprema venezolana, ¿verdad? Y de alguna manera rápidamente supieron revocar estos mismos actos, ¿verdad? Pero en ese interín, la preocupación de los países hizo que hubiera una solicitud de reunión del Consejo Permanente, justo en un momento de transición de la presidencia del Consejo Permanente, que es rotativa trimestralmente. Correcto. Bolivia entraba el 1 de abril. Uh-huh. Entonces, primero hay que entender... Era nuestra primera aparición ideal para ser protagonistas absolutos. Realmente era un momento ideal. Un gran momento diplomático. Oh, seguro. ¿No? Entonces... Claro, lamentablemente fue un periodo de transición promovido por un hecho realmente de mucha dinámica política en Venezuela, y justamente semana anterior ya había habido un tratamiento de este tema. Entonces, ¿qué pasa? 20 países solicitan una reunión del Consejo Permanente. Correcto. Entonces, cuando asume nuestro embajador, instala la sesión, pero la suspende en el uso de sus atribuciones como presidente del Consejo Permanente. O sea, como para no tratar el tema. Exactamente. Mm. Él utiliza sus atribuciones para suspender la reunión y de alguna manera convocar a reuniones informales. Evidentemente aquí hay que tomar en cuenta que estaba la canciller argentina. Y cuando llega una autoridad de ese calibre, por supuesto que los embajadores piden que pueda tener el derecho a dirigirse a la Asamblea, porque ese era el objetivo de la presencia de la canciller argentina, uh-huh, porque iba a comunicar una decisión del Mercosur que está aplicando la cláusula democrática.
¿ya? Entonces querían compartir con la Asamblea, con la Asamblea del Consejo Permanente tal situación. Por lo tanto, también aquí había un elemento de cortesía internacional, comitas gentium, que se llama, de darle la palabra y poder escuchar a la embajadora argentina. Creo que ha habido un error táctico del embajador nuestro, es decir, él ha pensado, como se ha visto la actitud de Nicaragua, Bolivia y Venezuela a la hora de tratar siempre el tema Venezuela en la OEA, tratar de postergarlo, que no se lleve, retrasarlo. Yo creo que ha sido una... Entonces es una estrategia constante. Exactamente. ¡Qué error! ¿No? Entonces ellos han pensado que evidentemente suspendiendo se iba a ganar tiempo. Pero que le han ganado de mano. Claro, él se salió, suspendió. Entonces los países miembros de la OEA tienen también la facultad de pedir reuniones. Y los 20 sobre todo que habrán pedido. Exactamente, pues. Entonces exigieron que se instale la reunión. No estaba, estaba en otro salón nuestro embajador. Lo acaba de decir. En consultas informales. Ajá. Evidentemente él tiene razón al decir que el segundo que debe asumir es el vicepresidente. Que es el de Haití. Que tampoco estaba. Que tampoco estaba. ¿Y quién asume? Se asume el decano del cuerpo diplomático. El más antiguito. El más antiguo, pero también, casualmente, es nuestro embajador. No estando el decano, obviamente, el que le sigue, que es el de Honduras. Finalmente. Y feliz el de Honduras. Por esa razón, llega el de Honduras y obviamente se instala la sesión. Un elemento diferente a lo que ha pasado en las anteriores reuniones. Se ha aprobado ya una resolución con 4 puntos, de lo que podríamos establecer que ya se ha activado la Carta Democrática en sus artículos 19 y 20, no el 21 que llega a la suspensión. ¿Qué dice el 19, qué dice el 20? Es obviamente aplicar los buenos oficios de la OEA, dan un mandato a la OEA para que empiece realmente ya a actuar en esa intermediación, en esa facilitación que tiene obviamente la OEA, para tratar de encontrar un rumbo democrático, solución, diálogo, elecciones, lo que, por donde veamos, cualquier posibilidad de solución, pero ya le estamos dando un mandato a la OEA. Aquí no hay golpe. Aquí no hay golpe. Porque esos son procedimientos que se han seguido de manera natural, y si es que tú no lo haces, lo hace el otro, pero ellos se quieren hablar y no vas a poder coartar aquello por una decisión personal o una táctica. Sí, simplemente subrayar que quizá para Bolivia hubiera sido mucho más importante, en vez de suspender la reunión, dirigirla. ¡Claro que sí! Porque a partir de su presidencia va a orientar el debate, supuesto. Se van a controlar los usos de palabra, etcétera, etcétera. Pero hay una palabrita pues que se llama, no sabes, en aymara, se llama, se han hecho quelle, ¿sabes? Eso quiere decir, han arrugado, se han asustado, y en vez de tratarlo, son cosas a las cuales en la vida hay que ponerle el pecho. Y hubiera sido brillante de repente la participación y además nuestra presencia como golpe aquí, ¿no? Realmente un mal manejo de la diplomacia. Un absoluto error de cálculo. Sin duda. Sí. Muy ingenuo pensar que porque estás jugando fútbol y te llevas la pelota, se acaba el partido. ¡Qué gran relación! Es, sí, perfecto. Puede aparecer otra acción, pelota. Claro, es una acción casi de infantilismo político que denota una profunda ingenuidad, por decirlo amablemente, y por tener además pretensión de que esa acción iba a generar un muro de contención para una aspiración colectiva. No nos olvidemos que aquí no estamos hablando pues de un grupo de amigos, estamos hablando de una decisión de 20 estados, 20 países, que previamente a la reunión cuya presidencia pro tempore le tocaba al señor Pari, ya había tomado, ya habían agendado, y no puede ser que ahora el señor Pari, en un error de cálculo tan realmente ingenuo, piense que por llevar adelante una metodología de hacer negociaciones bilaterales, reuniones, charlas, dilatar, algo que está ardiendo, claro, se va a poder contener. Internacionalmente. No ha habido absolutamente ningún golpe institucional, porque el hecho es que la mayoría de los estados ha tomado una decisión, y uno de los elementos centrales para que sea llevado dentro del campo normativo de la licitud es que ha habido mayoría, ha habido quórum y ha habido mayoría. Entonces la votación era la que era absolutamente predecible, porque no es nada más que una ratificación de lo que ya habían decidido en la reunión previa. ¿Cuántos países son miembros? 34. 34. 20 habían pedido, eso es mayoría. 20 habían perdido y en esta última votaron 19. Ojo, que si hay alguno que objeta o rechaza, no prosperaba. Pero aquí hubo 4 abstenciones y las abstenciones no son rechazos. No son objeciones. No son rechazos. Por lo tanto,
se activó, como dice Álvaro, la Carta Democrática. Ahora, es bien importante resaltar que esto no tiene un poder coercitivo ni tiene niveles fácticos, es decir, aquí no va a haber una intervención de cascos azules, porque en la carta de la OEA eso está completamente, no está dentro de sus atribuciones y sus facultades. Esto es básicamente, fíjate, la Carta Democrática es un instrumento jurídico que los estados se han dotado, ¿no? Claro. De consenso para protegernos nosotros, por el Fujimorazo, sobre claro todo, ¿no? Sí. Para que no vuelva a suceder hechos como el Fujimorazo. Todos los signatarios han aceptado las reglas del juego. Por lo tanto, no se puede decir que ahora están hablando de una actitud injerencista. Segundo, es un instrumento jurídico que se han dotado, pero básicamente las decisiones son políticas. Esta decisión de activar la Carta Democrática es política. Y es política porque en el sentido de que la ruptura, la esencia misma de la democracia ha sido completamente fracturada en Venezuela. Y lo que dice Álvaro, que ya hubieron anteriormente ejercicios de mediación de presidentes, hasta el Papa tuvo intervención ahí y nada prosperó, en realidad esto ha sido el proceso que ha ido desgastando y ha hecho que vaya madurando la decisión de que los estados apoyen la activación de la Carta Democrática, por una razón bien simple, porque básicamente la mayor parte de los estados no quería llegar a este extremo, todos apostaban por la negociación, por interponer buenos oficios, por disuadir al régimen de Maduro, pero en realidad como ha sido tan intransigente el régimen y las acciones de usurparle funciones o de postrar en el ostracismo a la Asamblea Legislativa, es lo que le ha ido dando la razón a Almagro. Finalmente Almagro ha quedado con la razón, no por la retórica de Maduro, sino por las acciones mismas de su sistema normativo. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, dame una conclusión final. Mira, aquí yo quiero rescatar un elemento. La OEA, todos la criticamos, ¿verdad? Siempre. No sirve para nada, etcétera. Ojo, estamos en la oportunidad de fortalecer una institución, una organización importantísima para los bolivianos. No olvidemos, y ayer me llamó mucho la atención la participación del embajador chileno, porque también nos dio de alguna manera cierto palo a raíz de la ausencia del presidente, ¿verdad? Uh-huh. Oportunidad, pues papita para. Pero dijo algo muy clave, dijo el principio básico de todo lo que conviene en los países, el pacta sunt servanda, lo pactado se cumple. Y nosotros hemos apostado a resoluciones de la OEA para sustentar nuestra demanda marítima. Correcto. Es decir, nosotros tenemos que fortalecer estas organizaciones, un país débil como el nuestro, que no tiene gravitación en el contexto internacional, no tiene relaciones estratégicas con grandes potencias, ¿qué nos quedan? Los organismos claro internacionales. Sí. Entonces tenemos desde el 79 al 83, para mencionar las más importantes, resoluciones de la OEA. Y el Pacta Sunt Servanda, pues lo aplicamos ahí. Estamos diciendo, la OEA ha dicho con la firma de Chile que debemos negociar una salida soberana. Entonces, lo que quiero decir acá es que no utilicemos siempre nuestras organizaciones políticamente. Son voluntades de los estados, no de gobiernos. No puede aparecer un gobierno que la OEA no sirve. Viene el otro gobierno que sí sirve. Por lo tanto, tenemos los bolivianos que aprender a que en el derecho internacional nosotros vamos a encontrar nuestra mayor fortaleza. Y el derecho internacional es limitante a la soberanía y especialmente a la soberanía de países donde se van a violar derechos humanos. Por lo tanto, los países como el nuestro, debemos apostar al derecho internacional y a sus instituciones. Perfecto. Con eso cierro, por favor, este bloque. La próxima media hora vamos a hablar del Ecuador y las elecciones, lo que resultó de las elecciones y también de lo que pasó en Paraguay. Espérenos, por favor.